Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno, apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa donde emprendedores de toda la provincia presentaron sus proyectos de negocios, sus ideas, para poder acceder al premio de medio millón de pesos. Son 16 los finalistas y ya siguen dos en carrera. Ellos son Eli Ortiz y su proyecto Impresiones Fantasmas 3D, y además Miguel Farías con su proyecto de leña ecológica. Hoy conoceremos cuál será el tercer lugar en la gran final. Y vos que estás en tu casa podés votar entre los 16 finalistas y elegir tu preferido ingresando a www.tumejoridea.com.ar, y el más votado recibirá 250 mil pesos para promocionar su producto en los medios de Grupo América. Veamos entonces hoy quién sigue en esta gran final aquí en Tu Mejor Idea. Veamos quiénes buscarán hoy un lugar en la gran final. Hoy, en Tu Mejor Idea, todos ellos vuelven a presentarse frente al jurado. Uno de ellos pasa a la gran final, cada vez más cerca de ser el ganador. Tangram, Tobías Crespo. Mi nombre es Tobías Crespo, soy arquitecto, me dedico a la vivienda y estoy presentando Tangram Vivienda Instantánea, que son unidades habitacionales hechas a partir de contenedores. Cosecha Asistida, Sergio Garbi. Tengo 63 años. Soy técnico proyectista electromecánico. He hecho una plataforma para la cosecha asistida, que ahora tiene nombre. La plataforma se llama Rinde. Rinde porque rinde mucho más, le rinde al productor, le rinde al cosechador. Ñandutí Ecotienda, Soledad Tormo. Ñandutí Ecotienda es una tienda destinada a promover y difundir la crianza respetuosa. Vendemos solo productos ecológicos, pañales ecológicos de tela, modernos. Huerta en Altura, Fabián Alarcón. Fundamentalmente lo que nosotros venimos a ofrecer es la posibilidad a todas las personas, no importando el espacio que tengan en su domicilio, así vean en un edificio, un pedacito de terrazo o azotea que tengan pendiente o dispuesto, poder tener una huerta orgánica hecha en todos contenedores de materiales reciclados. Tobías Crespo vuelve a presentarse frente al jurado. Nos va a contar cómo avanzó después de participar en el programa con su proyecto Tangram. Ahora entiendo que el proyecto tiene que enfocarse hacia el sector turístico también. Es muy importante porque son unidades que
son muy maleables la manera de uso. No solamente puede estar enfocada a la unidad habitacional, a la solución habitacional, sino también al uso turístico, cabañas, por ejemplo, de alquiler. Se pueden trasladar de un lugar a otro con mucha facilidad. Muy tranquilo, en realidad entiendo que esto tiene que ser algo espontáneo, no tengo una preparación, ningún discurso armado, esto va a salir lo que me sale del corazón. Bienvenido, Tobías, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Tenés ahora 60 segundos para contarnos cómo avanzó tu proyecto luego de la última vez que te vimos y que te convertiste en finalista de tu mejor idea. Perfecto, sí, cómo no. Bueno, mi proyecto es una solución habitacional hecha en base a la reutilización de contenedores. Este proyecto tiene características de triple impacto. La primera, por ejemplo, con la incorporación de desarrollo tecnológico, debido a que tengo que combinar materiales nuevos con materiales existentes, reciclados. Cambian las técnicas de construcción, son distintas. También, segundo, el consumo energético que requiere esta unidad habitacional es significativamente menor que el caso de una vivienda tradicional, por ejemplo, ya sea desde su fabricación como a lo largo de su vida útil. Tercero, se ha incorporado el equipo de una colega que capacita mujeres para la construcción. Se incorporarán en el próximo módulo que hagamos. Estoy convencido que estas características son las que le van a dar la sostenibilidad al proyecto a largo plazo. Excelente presentación. Te quedaron 3 segunditos. Bien. No importa. Muy bien, todavía. Muy bien. Bueno, ahora tenemos 180 segundos para una serie de preguntas. Yo empiezo con mi primera pregunta. ¿Lo tenés en formato de prototipo o ya has vendido alguna vivienda, digamos, de estas? Bien, tengo, en realidad, hice 2 prototipos. Bien. Tengo vendida una, básicamente, la otra estoy por. Y estoy desarrollando un tercer prototipo, que en realidad son prototipos para la venta, porque son muy costosos hacerlo. Y me aseguro de tener un posible comprador, así que casi lo tengo vendido también, el tercero. Bien. O sea, vos vendés contrapedido. Estás vendiendo contrapedido, ¿verdad? Es contrapedido, pero es relativo. Hay mucho. Voy modificando el proyecto también en función de la demanda, de las sugerencias. Por ejemplo, estoy apuntando al desarrollo turístico. Hay mucha demanda en eso, mucha gente. ¿En hotelería y en esos proyectos? ¿O? En realidad es para cabañas principalmente. Ah, perfecto. Y también puede ser, obviamente, como habitaciones externas de los hoteles, se está usando también, no en mi caso, pero se está usando. Una pregunta, el tema de comunicación, ¿cómo lo estás comunicando, cómo lo estás vendiendo? Bueno, me ha ayudado muchísimo el programa, lo estoy haciendo por internet, básicamente, por redes sociales, eso es fundamental. Tobías, te hago una pregunta. Si yo mañana quiero comprarte una unidad habitacional, yo tengo un terreno en algún lugar de Gran Mendoza, ¿las unidades habitacionales cumplen con todas las características de una vivienda? ¿Hay alguna cuestión legal que haya que prever? ¿La tenés prevista o no hace falta? ¿Directamente la puedo implementar e irme a vivir en la unidad habitacional directamente? Bueno, la unidad habitacional cumple con requisitos legales que tienen que ver con la aislación térmica de una vivienda. Uh-huh. Hay coeficientes que se aplican, que generalmente en Mendoza se entiende que el ladrillo, el muro de 0,20, los cumple, cosa que está en discusión. En este caso, el contenedor tiene aislación en toda su envolvente, básicamente. Uh-huh. No habría problema. Lo que se hace, se va al terreno, se nivela y se coloca, y ahí se puede presentar un plano de relevamiento en la municipalidad o presentarlo con anterioridad. ¿Cuánto sale cada una unidad? Por ejemplo, si yo quiero 2 dormitorios, un baño y un espacio de entre cocina y algo de comedor. Y la segunda pregunta es, tu plan de negocio, ¿cómo lo has pensado? Muy rápido, porque ya no te queda tiempo. Exacto. Necesito que redondees. Bueno, 600.000 con todos los artefactos incluidos, grifería. Dos dormitorios y un baño. Con todo, exactamente. 600.000. Y con el mueble de la cocina, piso, pintura, artefactos eléctricos, básicamente. Bueno, mi plan de negocio tiene que ver con la adaptación del lugar donde lo voy a seguir produciendo para cumplir con las normas de seguridad, que eso ayuden a abaratar un poco la mano de obra y hacerla más eficiente también. Perfecto. Una última. ¿Tiempo de entrega? Eso. ¿Tiempo de entrega?
Un mes. Un mes. Oh. ¿Y el tema de la sustentabilidad, la energía a través de paneles solares? Por supuesto, tienes previsto la adaptación. Bien. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. ¿Qué les pareció? Bien, me encanta. A mí también. Tiene mucho potencial. Necesitamos. Tiene, acorta los tiempos, es sustentable, tiene. Están de moda. Están de moda. Están de moda. Y además son muy accesibles, ¿eh? 600 mil pesos comparado a los costos de una vivienda tradicional. La generación de mano de obra está capacitando gente, importante. No, está incorpora gente. Muy bueno. Oh, bien, me fue bien. Pude contestar las preguntas que me hicieron, así que nervioso no estaba. Así que bueno, fue algo espontáneo, como me gusta que sean las cosas. Y acabamos de ver a Tobías Crespo con su proyecto Tangram. Esto consiste en una unidad habitacional que se construye a partir de un contenedor. Asegura que una vivienda estándar sale 600 mil pesos y tiene tan solo un mes de tiempo de entrega. Vamos a ver cómo le va. Y vos desde tu casa podés conocer todos los proyectos y podés verlos en detalle si ingresás a nuestra página www.tumejoridea.com.ar para decidir apoyar a uno de ellos, votar a uno de ellos para que sea merecedor de 250 mil pesos en promoción de sus productos, todo en publicidad en los medios de Grupo América. Ahora sí es el turno de Sergio Garbi y su proyecto de plataforma para cosecha asistida. Sergio Garbi es otro de nuestros finalistas, con su proyecto de cosecha asistida, al que denominó Rinde. Me llamaron de el INTA para que fuera a charlar de cosecha asistida. Y juntos, de la mano del INTA, ellos presentan qué significa mecanizar la vitivinicultura y de la mano y les presentamos a Rinde, que es un equipo para el que no existía. 100 años, más de 100 años de vitivinicultura, desde el tacho a la máquina de cosechar no existía nada, desde Mendoza. Y a todo el mundo, ahora tenemos un equipo que puede ayudar al cosechador y al productor. Feliz de estar en el programa, de poder contar con la colaboración de todos ustedes que me han abierto puertas del corazón y he llegado a lugares que nunca pensé que iba a llegar. Sergio, bienvenido de vuelta. Pero muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Feliz, muy contento de estar de nuevo con ustedes. Hola, Sergio. En serio, muy agradecido. Por favor, mira, ahora tenés 60 segundos para volver a contar tu proyecto y sobre todo, ¿cómo fue cambiando desde tu presentación del primer programa hasta el día de hoy? Bueno, mi proyecto, Plataforma para la Cosecha Asistida, que ahora tiene nombre, se llama Rinde, y a través del experto Pymes tenemos nombre propio. Me fue maravilloso, que es una plataforma que llevo 4 cosechadores y el trabajo que lo hacían a mano, corriendo y caminando por la finca, por la escalera, ahora lo hacen trasladado mecánicamente. El rendimiento es totalmente superior y la verdad que ha sido maravilloso lo que ha sucedido en todo este tiempo. Nos han llamado de, por ejemplo, los premios CITA, también sacamos el primer puesto al emprendimiento del interior del país. Esto se dio en La Rural, con la revista Chacra. Nos han llamado mucho a través del INTA, con la gente de La Valle, la gente de Junín, de Rivadavia, donde más de 300 a 400 productores ahora conocen el producto a través de Tu Mejor Idea. Qué grande, ha sido Sergio. Maravilloso lo que ha sucedido. Ya tenemos ventas hechas. Tenemos ventas hechas. Ahora vamos a tener unos 180 segundos para hacerte algunas preguntas sobre el proyecto. ¿Dale? ¿Cómo no? ¿Quieren empezar ustedes? Sí, yo felicitarte de nuevo por el proyecto. Ya te hemos felicitado muchas veces. Gracias. Personalmente, afuera y aquí. Yo te voy a trasladar una pregunta que me hizo mi papá. Sí. ¿Sí? Que me planteó algo que quisiera que nos... ¿Cuánta mano de obra resta en una finca? Bien. Implementar esta tecnología. Bien. Lo pregunto desde el lugar de la preocupación de alguna manera, sí. ¿No? Contame. O sea, como que tienen miedo que se van a quedar sin trabajo. Sí. Es al Algunos revés. Algunos obreros que están trabajando en las viñas. Es al revés. Le estamos dando Bien. Trabajo. Esa respuesta. Bien. Le estamos dando trabajo a la gente de la finca y sobre todo, ¿vieron los titulares de todos los diarios?
no tenemos cosechadores para levantar la cosecha. ¿Por qué? Porque llevar 1.200 kilos al hombro todos los días, correr más de 10 a 15 kilómetros, subir escaleras, la gente no quiere trabajar. Facilita el trabajo. Esto lo facilita. Bien. Se llama, estamos mecanizando la vitivinicultura. Me encantó, me encantó. Bueno, contanos cuánto sale. ¿Ahora ya tenés un prototipo o dos? Ya está fabricado, ya es una máquina que ya estamos vendiendo. ¿Cuánto sale? Hoy día, $17,000. Bien. Pero con una serie de beneficios. En 53 días de cosecha... Se amortiza. Se amortiza. Excelente. Y, casi en una vendimia. Pero la bendición ha sido que estar al lado del productor y del cosechador, que le pudimos demostrar cómo funcionaba en el equipo, ¿sabes lo que nos decían? ¡Qué buena idea! Sergio, tengo una pregunta. Acá hablabas un poco de la inversión, el financiamiento del proyecto y de la rentabilidad. La rentabilidad sí. Es altísima, está buenísima, sí. En ese sentido vas bien. Hablabas de una inversión y hablabas de algo de un aporte de los socios. Sí. ¿Nos contás un poco cómo fue el trabajo con los socios? ¿Cómo fue? O sea, ¿te has podido desligar de parte de la empresa para recibir una inversión? ¿Nos puedes contar algo de eso? Sí. A ver, el aporte inicial que hicimos nosotros, Daniel Gentili, que es mi socio, él tiene dos empresas metalúrgicas y una petrolera. El aporte de capital, en principio, lo hizo él, y el aporte de la tecnología y el proyecto era mío, se desarrolló. Los dos pusimos capital. El capital fue importante, más de 5 millones de pesos a hoy. Bien. Entonces, lo que queremos ahora es poder trascender Mendoza, Argentina toda, y para exportar, porque no es solamente para la uva. Eso, aclaralo. No es solamente para la uva, es para todo tipo de fruta que va en Parral o en Espaldero. Nos han llamado de Chile ya pidiéndonos cómo es el tema Parral y Espaldero. Todo se planta en Parral y Espaldero, hasta el tomate. Excelente. Entonces la idea es proyectarnos. Para eso estamos muy interesados en conseguir alguien que le interese invertir con nosotros. Y los proyectos son dos a invertir. Uno, fundamentalmente para fabricar máquinas. Y otro, para armar una empresa de cosecha. Excelente. Sergio, muy bueno. Te hago una pregunta debido a que ya se nos fue un poquito el tiempo. Sí. ¿Cuál es, para convencer un poco a quienes están del otro lado mirándote, digo, quienes deberían contratarte a vos y a tu máquina, cuál es el costo por kilo de uva comparado con la cosecha manual, tanto lo que es Espaldero como lo que es en Parral? Bien. Se baja el 60%, baja el 60% del costo por kilo de uva con el equipo de cosecha. Entonces, nos beneficiamos todos. Y el cosechador gana hasta un 80% más porque no camina, no corre, no hace esfuerzo. Claro. Otra cosa muy importante. Entonces cosecha más. Se cosecha más. Y cambia más fichas. Exactamente. Perfecto. Son 2.5 hectáreas, ¿no? Por jornada de trabajo. Jornada de trabajo. 2.5 hectáreas en 8 horas. Pero el equipo tiene energía, podemos trabajar de noche o 2 turnos simplemente. Entonces, con la misma gente de la finca o con otra poca gente, podemos levantar la cosecha hasta una finca determinada, bueno. Por supuesto. Sergio, muchísimas gracias. Última pregunta mía. A ver. ¿Has vendido alguna ya? Sí. ¿Cuántas? Hemos vendido. ¿Cuántas? Después hemos vendido tres máquinas. Una ya estábamos con el fondo de la transformación presentando al cliente y dos, estamos terminando de firmar contrato. Felicitaciones. Gracias, Sergio. Muy bueno. Gracias a ustedes. Ya sos todo un ganador. Esto es mérito tuyo, Sergio. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos fuimos de la vivienda a la vitivinicultura y al trabajo y a la generación, pero seguimos manteniendo la generación de empleos, facilitando las condiciones, las oportunidades. Vamos es a estar en problemas para elegir. Es bueno eso de la generación de empleo, que es fundamental. Y hoy, en los momentos que estamos viviendo con el contexto del país, sí, claro. Dios quiera que haya cada vez más empleo, ¿no? Sí, por supuesto. Supuesto. Claro. Qué bueno. Lo único que me olvidé, o sea, porque los nervios en ese minuto, o porque no se da, de que mi socio está en Italia, llamado por la gente que fabrican cosechadoras, porque en el mundo no existía y se enteraron. Y se enteraron por YouTube, se enteraron por Tu Mejor Idea, que llega a todo el mundo. Y está Daniel ahora en una fábrica en Italia, viendo a ver qué negocios podemos llegar a hacer. En el próximo bloque, dos emprendedores que defienden su idea frente al jurado, buscando un lugar en la gran final. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía
que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronotto. Recién a Sergio Garbi con su proyecto de plataforma para cosecha asistida. Ellos quieren posicionarse a nivel internacional y mecanizar la vitivinicultura. Vamos a ver cómo le va a Sergio, y vos recordá que desde tu casa podés apoyar a los 16 finalistas, a los proyectos, a tu preferido, para que sea ganador de 250 mil pesos en publicidad de su producto en todos los medios del Grupo América. Ahora sí es el turno de Soledad Tormo, que va a exponer su proyecto de Ñandutí Ecotienda frente al jurado. En Tu Mejor Idea es el turno de Soledad Tormo. Con un grupo de amigas creó Ñandutí Ecotienda. Ella es otra de las finalistas del programa. Ñandutí Ecotienda es una tienda destinada a promover y difundir la crianza respetuosa. Vendemos solo productos ecológicos. Si llegáramos a ganar los 500 mil pesos, queremos destinarlos a la compra de insumos y maquinarias para poder armar talleres de inclusión de mujeres, para poder incluirlas y hacer los pañales de tela y las toallitas femeninas de tela. Una vez que pasamos por el primer programa de Tu Mejor Idea, escuchar primero que la gente es sorprendida porque no conocía los productos, empezaron a escribirnos mucho, a pedirnos el producto, a alentarnos. Hola Soledad, hola. Bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa un poquito? Un poquito, como pero de costumbre. Pero tranquila porque va a estar todo muy bien. Relájate un poquito porque va a estar todo muy bueno. Bien. Contanos de nuevo de tu proyecto, cómo estás luego del programa, si tuvo repercusiones, cómo te ha ido. Sí, la verdad que muchas repercusiones. La gente se acercó mucho hacia nuestro proyecto, que básicamente es un proyecto que tiene una veta social importante, ¿sí?, y ecológica. Así que, bueno, nosotros lo que venimos a plantear es la necesidad de hacer una conciencia social, un cambio, ¿sí? Estos pañales vienen a reemplazar 3 toneladas de basura que genera cada niño, ¿sí? Cada niño, sí, que tardarán 500 años en degradarse. Nosotros venimos a plantear la producción de estos, la confección de estos productos que van a generar también inclusión social, ¿sí?, mediante talleres de trabajo para mujeres. Y bueno, tranquilo. Básicamente esa es la idea. 3 toneladas de basura por 3 toneladas chico. Que van a demorar 500 años en degradarse y que además se tala por pañal 5 árboles. Van a talar 5 árboles para producir por niño un pañal. Soledad, sí. Yo tengo una consulta. Tuve la oportunidad de participar en el programa tu primera participación, sí, en Tu Mejor Idea. En ese momento te felicité por la actitud, mujer, emprendedora, un proyecto para adelante, con todo lo que eso implica, así que te felicité y te incité a que siguieras adelante. Ahora me quiero concentrar un poquito más en el proyecto específicamente. ¿Cuáles son tu plan de negocio? ¿Cómo tenés pensado? Yo te había preguntado si tenías identificado un nicho de mercado. ¿Ya tenés algunos números respecto a la cantidad a la cual puedes abordar? ¿Has definido bien el perfil a la persona que querés llegar? Digo, en ese momento hablamos de distintas clases que podían llegar a comprar o no el producto. Exacto. ¿Tenés algo avanzado en ese aspecto? Sí, nosotros queremos llegar al 2020 con 15.000 pañales, la producción de 15.000 pañales, ¿sí? Eso va a generar un impacto ambiental de aproximadamente 2.500 toneladas menos de basura, ¿sí? Y van a generar 30 puestos de trabajo.
Esa es la idea para el 2020. Sí, en realidad es mucho más amplia. Sabemos que este tipo de empresas sociales... Pero la sostenibilidad está clara, pero ¿has definido el perfil de la mamá? Sí, el perfil de la mamá en realidad te lo da el producto, porque el producto es económico. Y si vos pensás en tu economía, en tu bolsillo, seguramente lo vas a elegir. Bien. Y si esa mamá le importa la ecología, también lo va a elegir. Claro. O si de pronto su bebé sufre de temas de dermatitis o alguna alergia, incluso hay adultos que usan pañales descartables porque vienen para adultos, también lo podemos llegar a tomar desde ese lado, que esa mamá también lo va a elegir. O sea, el producto en sí... Perfecto. Tiene tres vetas muy amplias. Es una sumatoria. Tenés un desafío grande que va a ser la logística de distribución. O sea, ¿cómo vas a llegar vos al mercado con esto? ¿Lo has pensado? ¿Lo has desarrollado? Sí, lo hemos pensado. En realidad no nos gustaría mucho conocer propuestas porque es muy amplio. Un pañal se puede distribuir en una farmacia, en donde venden indumentarias para niños. Podemos seguir la venta por internet que va, la verdad que desde que estoy acá con la difusión, fue mucho más fuerte. Entonces, es bastante amplio, ¿sí?, el mercado que se abren. Incluso o podemos escuchar propuestas de farmacias o instituciones de salud que también estarían interesados, porque recordemos que esas instituciones también gastan muchísimo dinero. Sí, obviamente tenés hospitales, clínicas, tenés una serie de canales ahí alternativos que son importantes. Eso es lo que quisiéramos escuchar también, algunas otras alternativas. Yo creo que ese es el camino, Soledad. Y te vuelvo a repetir lo que te dije en el programa anterior, tenés un gran desafío. Sí. Un gran desafío porque si bien vos tenés un enfoque que tiene que ver con el tema de la economía de los hogares, pero tenés que convencer a las mamás que este es el pañal que tiene que reemplazar al pañal que es el descartable. Lo mismo sucede con las toallitas femeninas, que también tenés un producto vinculado a toallitas femeninas. Exacto. Tenemos otros productos alternativos que van a ir acompañado de este, que es nuestro fuerte. Contanos. Juguetes de tela, juguetes de madera. Bien. Igual como consejo, concentrate en un producto primero. Sí. Desarrollá un producto y sé conocida con un producto. Después ahí anexá otras cosas. Sí, esa es la idea. Gracias, Sole. Muy amable ha sido. Muy amable, gracias. Sole. Bueno, gracias. Viste, Bárbara. Me puse muy nerviosa. Quería decir un montón de cosas en un solo minuto y eso fue lo que me jugó en contra. Es una instancia difícil. No es fácil, esta. No es fácil. Hay que estar allá, también hay que estar acá. Che, me gustó la pregunta que hiciste vos y creo que va con eso, ¿no? ¿Cuál es? ¿Quién es tu cliente, ¿no? ¿Quién es el consumidor? ¿Quién es la mamá que lo va a comprar? Sí. Sobre todo en las clases sociales, ¿no? Uh-huh. ¿Es la gente de pocos recursos? ¿Es la gente de recursos altos, pero que va con una tendencia más ecologista? Me hubiera gustado que nos diera un feedback respecto a distintos tipos de perfiles de mamá y cómo ha tenido impacto en la gente. Me quedé con esa sensación. Eso es lo que quiero conocer, ¿no? Creo que ahí es donde hay que acompañarla. Uh-huh. Creo que ahí, en el perfil del consumidor de su producto, y esta otra cuestión que tiene por desafío, que es cambiar la cabeza de las mamás. Lo que dijiste vos también, muy bueno, porque es la rotación. Vos le vendés un pañal por 3 años y ya está. Claro. A lo mejor tendría que haber dado un poco más de números que quería dar con respecto a lo que los papás se ahorran, ¿sí? Ocupando pañales de tela, 20 pañales de tela que reemplazan a 7.000 del descartable, con lo caro que sale ahora y lo poco saludable y poco ecológico que es un pañal descartable. Huerta en Altura es el nombre con que denominó el proyecto Fabián Alarcón. Nos va a contar cómo está avanzando con su idea. ¿Será él uno de los 4 finalistas en busca del premio final? Mi proyecto es Huertos de Altura. Fundamentalmente lo que nosotros venimos a ofrecer es la posibilidad a todas las personas, no importando el espacio que tengan en su domicilio, así vean en un edificio, un pedacito de terrazo o azotea que tengan pendiente o dispuesto, poder tener una huerta orgánica hecha en todos contenedores de materiales reciclados. Después de pasar por el programa, tuvo una repercusión súper positiva, es decir, las personas, si bien hoy no tenemos todavía definida una forma de comercializarlo, de a poquito se fueron acercando por conocidos, por amigos y demás, y fuimos comercializando algunas de los proyectos chiquititos, pero de a poco ya fuimos arrancando. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido a Tu Mejor Idea de nuevo. Muchas gracias. ¿Qué sentís? ¿Cómo estás? La verdad, muy emocionado, fascinado de estar en esta etapa. La verdad,
Al principio nunca nos imaginamos llegar hasta este momento, así que disfrutándolo y felices de estar acá. Bueno, me alegro. Ahora vas a tener 60 segundos para contarnos, repasar rápidamente tu proyecto y contarnos cómo has avanzado desde tu primera presentación en el programa. Perfecto. Huertos de Altura nace de un sueño que estamos trayendo a la realidad. Venimos a ofrecer momentos, momentos de calidad y de calidez que se puedan compartir en familia, padres e hijos, abuelos y nietos, y por qué no también combatir el estrés que tanto nos agobia día a día. Queremos romper todos los paradigmas referidos al cultivo en espacios reducidos. Queremos ofrecer al mundo la posibilidad de poder cultivar donde antes se creía imposible, ya sea edificios, azoteas, terrazas, pequeños departamentos, que eso no sea un limitante el espacio. Por medio de la utilización de contenedores hechos de materiales reciclados, poder realizar cultivos 100% orgánicos, sin la utilización de ningún tipo de aditivo, y con eso también colaborar con el triple impacto. Como valor agregado, también queremos destacar que si uno cultiva lo que luego va a consumir, si bien no tiene un valor económico, pero sí lo tiene sentimental, y más allá colabora en la economía del hogar tan castigada hoy en día. Y como cierre, podemos decir que Huertos de Altura resulta sustentable, sostenible y sobre todo perdurable en el tiempo, con amplias posibilidades de mejora y expansión continua. Qué bueno. Excelente, Fabián. La verdad que te 2 segundos y estabas en el tiempo exacto. Tengo una pregunta, Fabián, que creo que es algo que es crucial. Que no hablaste todavía del rendimiento del agua. Vos sabés que en la agronomía los grandes consumidores del agua potable o del agua dulce es el agro, justamente. Uh-huh. No sé, no recuerdo si es más del 65% del consumo que hay en aguas potables. ¿Cuál es o cómo reducen ustedes el consumo de agua para este tipo de cultivos en relación a la producción, ¿no? Perfecto. Nosotros, al ser un cultivo realizado en macetas adaptables a espacios reducidos, podemos utilizar, que estamos desarrollando también conjuntamente con esto, un sistema de riego por goteo. Lo que hace esto es reducir la cantidad de agua, y al ser macetas no necesitan la cantidad de agua que necesitaría un surco, por ejemplo, y no se perderían tantos litros de agua como por ahí en el agro se terminan desperdiciando. ¿Lo tenés medido eso? Todavía no, está en proyecto, está en proyecto lo otro en conjunto. Es una nota de color importante para... Sí, 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 tal cual. Quiero que me cuentes, si yo tengo un departamento, ¿qué me vendés? ¿A cuánto me lo vendés y qué me genera como valor agregado ese producto? Bien, nosotros lo que ofrecemos son, la forma que queremos comercializarlo es la siguiente. Tenemos 3 maneras, vamos por la primera, que sería la forma directa. La forma directa es por medio de una página web en la que el cliente nos pueda contactar, decirnos las medidas o mostrarnos una foto con las medidas que va a tener en su departamento. Una huerta. Una huerta orgánica. Bien. Perfecto, nosotros proveemos los contenedores en los cuales ustedes van a poder desarrollar la huerta y cultivar lo que ustedes sea de su agrado. Tomate cherry, menta, lechuga. Bien. Siempre nosotros, a eso va a ir de la mano con un manual que va a ir indicando qué tiene que colocarse al lado de eso, porque por lo que son muy importantes colocar al lado de cada planta una planta aromática. Nosotros ofrecemos puntualmente eso, y el beneficio que trae a la persona es que esto es orgánico, entonces lo puede consumir cualquiera sin tener ningún problema de salud, y vamos a ser realistas, nada es mejor que el orgánico en cuanto al sabor, en cuanto a la textura y demás, y volvemos a las raíces, que es fundamental. ¿Me vendés 4 plantines, me vendés 10, lo que necesiten? Nosotros lo podemos vender desde, si ustedes quieren desarrollar el proyecto, desde una semilla hasta una planta de mediana estatura, hasta una planta madura que ya esté dando el fruto. Fabián, hiciste una presentación muy interesante en tus 60 segundos, lo utilizaste muy bien al tiempo, hablaste de muchos desafíos que tienes presente, que el producto se va a conocer, hablaste de sostenibilidad, hablaste de orgánico, que resaltaste. ¿Cómo tenés pensado o cómo estás trabajando todos esos temas? Digo, en tu plan de negocio, ¿cómo, cuando hablas de nosotros, cómo es tu equipo de trabajo, cómo es a futuro, tenés pensado cómo es la generación de empleo de tu proyecto, tenés pensado integrar cadenas de valor? Perfecto, muy buena la pregunta. Nosotros en este momento, si bien somos dos, mi socio y yo somos un grupo de familias reunidas para desarrollar esto, nuestra idea es ser generadores de empleo. Pero no solo ser generadores de empleo, sino también poder incorporar personas que hoy estén fuera de la cadena de empleo. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Gracias. Muy bueno, Este emprendimiento me gustó mucho, y creo que poder generar tu propia huerta orgánica está bueno. Creo que se abarcó bastante bien, mucho mejor
todavía lo que yo quería decir justo en el proyecto, así que bien. Tengo ya mi elegido. Yo a todos les pregunté por una cuestión que me parece importante para Mendoza y creo que estamos de acuerdo todos, que es la generación de empleo. Estamos, vos lo dijiste, estamos en situación donde tenemos que trabajar la economía colaborativa, así que bueno. En el próximo bloque sabremos quién de los cuatro emprendedores sigue en carrera por el medio millón de pesos. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edensa, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronoto. En instantes nada más conoceremos quién es el nuevo finalista y quién pasa a la gran final. Lo hice en cada programa que me tocó estar con ustedes, cada vez que los veo afuera en los pasillos y cada vez que los veo día a día levantarse para generar su propio emprendimiento y su propio sueño. Más que eso, sepan que seguimos trabajando juntos y que, por supuesto, no hay perdedores, somos todos ganadores. Creo que el proyecto que he elegido tiene mucho potencial. Yo hice mucho hincapié en la generación de empleo y a todos les pregunté más o menos lo mismo. Creo que el proyecto que va a tener mi voto es Ritmel. Siguiendo con las palabras de Lorenzo, la verdad que los cuatro proyectos son muy buenos. Todos tienen un aporte muy grande en distintas verticales o soluciones o problemas. La generación de empleo es un tema clave. Yo acá en mi voto es muy difícil, pero la verdad que son los cuatro muy buenos. Me voy a decantar solamente por una cuestión de un impacto ambiental. Entonces mi voto va a ser para ¿Tu voto es? Para Soledad. Gracias. Los felicito en serio a los cuatro. Me encanta el proyecto que tiene que ver con los contenedores. Creo que tiene un potencial enorme. Creo que vas a vender un montón. Además están de moda no solo para bien, sino para oficinas, sino para casas de fin de semana, así que creo que ahí tenemos un gran potencial. El proyecto de la cosechadora, la verdad que resuelve muchísimo la problemática en las viñas y en los lugares, en los centros que tienen que ver con la parte agroindustrial de alguna manera, y creo que puede generar empleo, como dijeron los chicos y demás. Sole, tu proyecto es buenísimo porque, considerando el triple impacto, que nosotros lo estamos teniendo muy presente a la hora de la elección de los proyectos y demás, también es difícil. Y el de la huerta orgánica me encanta, solo que creo que le tenés que dar una vuelta de rosca un poco al tema del plan de negocios, que es lo que nos faltó conocer de alguna manera. Qué difícil. No has dejado ninguna clave, o sea, nadie. Bueno, mi voto es para ¿quién? ¿Habrá ganador? No ¿O sé. Vamos a un nuevo debate. Bueno, creo que mi voto es simplemente como para, porque creo que genera empleo, creo que ayuda a la gente que está trabajando de alguna manera en las viñas y que le genera oportunidades. Mi voto es para ti. Gracias. Felicitaciones.
finalista, el tercer finalista de Tu Mejor Idea es Sergio Garbi con Rinde, el proyecto de plataforma para cosecha asistida. El domingo próximo conoceremos quién es el cuarto finalista y ya nos acercamos de a poco a saber quién se llevará el medio millón de pesos. Además, estamos de festejo porque cumplimos el domingo próximo 50 programas con Tu Mejor Idea por aquí, por supuesto, por la pantalla del 7. Ahora sí, tengo que agradecer a Cassandra que me viste. Toda su colección la podés conocer a través de Instagram. Tengo que agradecer también a Leo Hudson que me peinó y a Flor Raviolo en el maquillaje. Ahora sí, nos despedimos el próximo domingo, recordá, a las 19:45 en Tu Mejor Idea y por Canal 7. ¡Chao! Hemos ganado, con muchas ganas, muy feliz, gracias a todos ustedes. Fuerza para todos y la verdad que la empresa y la familia lo agradece. Muchas gracias.